Hi Jefferson. Hi Jefferson. Hi, Crosswell. Teacher. How are you? Bien. Very good. Okay, muy bien. Solo quiero verificar acá algo rápidamente. Permíteme un segundo. Bien. Tú eres el número dos, pero veo que Brenda no se ha conectado, ¿verdad? Sí, Brenda Yanira es la siguiente. Solo quiero ver si estuvo presente rápidamente. Sí, teacher. Estuvo presente. Sí, estuvo presente. Ok, veamos. Si Conecta. gustas, entonces, por Me si se salgo puede. ahorita. Ajá, te sales ahorita y entras exactamente a las 10 y 10. Esperemos a ver si ingresa Brenda para atenderla ahí ahorita y luego ingresas tú. ¿Ok? Está A las bien. 10 y Bueno, 10. gracias. Ok, Thank you. perfect. Perfect. Thank you. Hola, Hi. Brenda. Hello, Brenda. How are Sorry, you? I have problem with connection. No, it's okay, no problem, no hay problema. It's okay, no problem. Just let me do something quickly. Solo déjame enviar el horario rápidamente para que lo tengan ahí presente. Okay. So Brenda, we have like 5 minutes. Tenemos alrededor de 5 minutos antes de que se conecte la otra persona. So if you have any questions or any doubts or problems in pronunciation, this is the moment. Este es el momento. Si tienes alguna duda respecto a algo de lo que hemos visto estos 3 días. With the topic, I don't have any question because I understand, but my problem, I think, is the pronunciation Okay, with these perfect. words. The pronunciation of some words. Which vocabulary specifically? For example, I think that I mistake with pronounce my occupation, Ah, your occupation is janitor. you say, let's repeat, janitor. 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 Janitor, exactly, janitor. Janitor. Okay, repeat it. Say Janitor. it again. Janitor. Again. Janitor. Again. Janitor. One more time. Janitor. Janitor. So you say, I am a janitor. Okay. I Yeah. am a janitor. Okay. Yeah. So any Yeah. other questions? I can see your English is really good. I tried, and I think that is a good opportunity for me because I difficult when I try to speak with other people, and I have a nervous, Yeah. and also I think temor or timor, I don't know, is a Maybe you can say, I have fear. Fear, fear. not fear. Fear? Fear. I have fear. Fear to have Fear. a mistake. To have mistakes, to have errors. No, it's okay. I Yeah. mean, don't worry. Everybody makes mistakes. All right? And mainly when you are in the process of learning a new language, principalmente cuando estamos en ese proceso, when we are in that process of learning a language, English, okay? In my case, when I was learning English, I made many mistakes, okay? Many mistakes. But remember, we learn from mistakes. When you make mistakes, you learn. When you make Yeah. another mistake, you learn, okay? Yeah, Yeah. so that's important. Yeah. Yes. Yeah, so No. I probably in this space. yeah. I want to learn more about the vocabulary or grammar because I think that is a I don't have a lot of information about that. About the grammar topics we studied or other grammar topics? Is possible more More, more. because in this topic I understand that the verb to be because Yeah. as you say is in the past in the seventh grade your seventh grade eighth grade and ninth grade in the high schools you see only verb to be only use the different times on the This, yeah. present.
Exactly. Maybe what you can do, because I know for you, these topics are simple. These topics are easy for you. Maybe in these sessions, what you can do in these private sessions is maybe to bring some topics, okay? Puedes traer algunos temas que sean de tu interés. Pueden ser temas gramaticales o algo que tú quieras practicar. And you tell me, right? And we practice. Tú me dices y usas este espacio para que podamos practicar o puedas aprender algo nuevo, es decir, algo que no esté contemplado en lo que vamos estudiando, ¿ya? Yes, podríamos hacer eso. Yes. Yeah, you can bring. Yes, and so I think this is important for me, speak more, because I don't practice really the speaking. And as I say, I try to speak, but I have nervous. No, it's okay. Don't worry. Everybody gets nervous at the beginning. It's normal. Okay, it's very normal. So I have Jefferson. I'm really sorry. So maybe for the next session, you can bring something, any material, and we can practice. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Okay. Then. Thank you. Good night. Thank you. Thank you very much. Good night. And the pronunciation is janitor. 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 Don't forget. I will ask you tomorrow. Okay. Yeah. Okay. Thank you. All right. Good night. Thank you. Good night. Hi, Jefferson. Hi, teacher. ¿Me escucha? Yeah, I can hear you. Te escucho. I can hear you. Okay, Jefferson. So I don't know if there is something about the class that you don't understand, maybe something about grammar, tal vez algo de gramática que no comprendas, maybe something about vocabulary, about pronunciation, or anything else that is of your interest, o algo más que sea de tu interés en el idioma. Pues fíjate, teacher, que yo le soy honesto, me ha gustado mucho la clase. Well, thank y you. Poco a poco voy a ir aprendiendo, porque se me ha olvidado bastante el inglés desde que salí de bachillerato. Yeah. Entonces, estoy estudiando bien la gramática, cómo pronunciarlo y todo eso. Y quizás ahorita no tengo una pregunta así específica o algo así. Mm-hmm. So, but maybe about the vocabulary, so any doubts about how to pronounce any vocabulary, algunas dudas acerca de pronunciar algunas palabras que hemos estudiado, maybe? You can check the material. Puedes revisar el material. Sí, como los que dijimos, el I, you, me, she, is, we, no sé si lo pronuncio bien. Can you repeat it, please? El I, uh-huh. You, yeah. Me, she, it, we, you, they. They, yeah, it's okay, it's perfect. It's perfect. Así bien, así se pronuncia. I, you, he, she, she, it, we, you, they. También, permítanme. Yeah, it's okay. Take your time. Toma tu tiempo. Take your time. La palabra assembler, ¿cómo se pronuncia? Oh, yeah. Me imaginé. It's assembler. 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 Es básicamente así como está escrita. Assembler. Solo assembler. Que el stress o la mayor fuerza de voz, como decimos en español, lo lleva en la segunda sílaba. Assembler. 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 Okay. Ajá. Sería la diferencia, porque en español decimos ensamblador. La mayor fuerza de voz iría en la última sílaba, ¿ok? En este caso es en la segunda, assembler, assembler, ¿ok? Ok. Y también, teacher, tenía una duda de cuando usted nos pasa con su, nos pasa lista. Uh-huh. I am here, ¿cómo se escribe? Oh, déjame, te voy a compartir pantalla para poder escribírtelo directamente. Okay. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Can you see? I am here, me dijiste. Voy a, quiero usar este pequeño lápiz que tengo acá. Okay. So I can say, I am here. O podría ser la forma corta.
La forma corta sería I'm here. Okay. Cualquiera de las dos. I am here or I'm here. La forma corta, lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Ok, teacher. Ok, sí. Perfecto. Por el momento, teacher, solo eso. Ok. Okay, respecto al vocabulario, ¿alguna palabra que no te haya quedado clara? Pues por ahorita no, teacher. No, estamos, no tengo... estamos bien. Bien. Ok, ¿algo que quieras practicar conmigo? Something you want to practice with me? A conversation maybe? Or something? Sí, la que estuvimos practicando en la última. La última. ¿A la que crearon ustedes? Sí, la que creamos. Ah, ok. Solo que esa yo no la tengo, pero siempre si gustas, tú la dices y yo te escucho para indicarte si está bien o no está bien. Ok, excuse me, are you Camila? No, I know. Y Yesenia de la Cruz. Thanks. ¿Esa palabra cómo se pronuncia? Thanks. Thanks. Ajá. Thanks, Camila. Where? Right over time. Hold on. Espera. Where sería? ¿O cuál palabra es? ¿Me podrías indicar? La de where. Where. Ah, sería. ¿Cómo se pronuncia? Esta que está acá. Sí, teacher, esa. Es where. 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 ¿Dónde? Where. Uh-huh. Where. Uh-huh. Y la otra, que ¿cómo se pronunciaría? La de Rick. Rick. Oh, ahí. Ajá. Ah, oh, la que ustedes. Ajá, la que no sé. Ajá, esta. No sé cómo se pronuncia. Esta. No, de Rick. No. Está ahí en la conversación que tenemos, en el folleto. Sí, en el folleto. Déjame ver. Let me check. Ah, right. Sería right. Right over there. Right over there. Right over there. Right over there significa exactamente ahí. Right over there. Exactamente ahí. O justamente ahí. Right over there. Oh, right over there. You can say justamente ahí está. Right over there. Right over there. Right over there. Uh-huh. Right over there. Y del otro sería policy, nada más si se pronuncia, ¿verdad? Aquí en este caso, no sé si no sé si podrías decir oficial de policía, que es lo mismo, pero si solo decís police, no te estás refiriendo a una persona en específico. Te recomiendo que mejor digas ya sea policeman o police officer. Policeman. Policeman o police man. Officer. Ajá, policeman. Se pronuncia policeman. Este que está. Ajá, y la última frase que usted nos dijo, teacher, la de interesante. Esa es interesting. 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 Ajá, se escribe así. Interesting. Y se pronuncia interesting. Interesting. Tres sílabas. Interesting. 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 Ah. Interesting. Okay, uh-huh. Voy a ensayar. Okay, voy a perfecto. Practicarlo bastante. Sí, la idea es que practice makes perfect, como dicen, la práctica hace al maestro. Sí, porque eso me falta, la práctica. Ya, yeah. Go ahead, adelante. Sería, we are to you, world. I promise. Office. Ajá, exactly. Where do you work? Pero ahí donde trabajas, where do you work? En las preguntas primeras, me estás diciendo, where do you work? Es donde trabajas. Where do you work? ¿Cuál sería la respuesta? I am police office. Ok, solo que acá, where do you, ajá, va a decir, la pregunta que te hacen es, where do you work? ¿Dónde trabajas? Es el lugar de trabajo. Ah, sería oficina de policías. O estación de policías, correctamente. Ajá, sería police station. I work. Aquí te lo voy a escribir, police station. Porque se están preguntando acerca del lugar donde tú trabajas, ¿ok? Ah, ok. Sería police station. I work at the police station. Ah, ok. Uh-huh. Y... solo eso sería, teacher. Nada más tengo esta duda. Ok.
Perfecto, exacto, salimos con el tiempo ahorita, llevamos 9 minutos. Sí, cabalito. Ok, sí. So, cualquier duda, también si ahí me puedes escribir al WhatsApp y en el momento que yo pueda te contesto, ¿ok? Vale, está bien, teacher, muchas gracias. Oye. Ok, perfecto, good night. Feliz noche. Ok, good night. Night. Hi, Jenny.
Hola, Alejandro. Hi, Alejandro. Hello. Hello. I'm sorry for the inconvenience. Okay. I'm really sorry. Lo siento por el inconveniente. No sé qué estaba pasando. Solo me parecía que había otras reuniones como activas, algo así. Oh, bien raro, porque fíjate que ¿a qué horas intentaste ingresar la primera vez? What time? A las 10:19. Oh, en ese momento sí estaba atendiendo a la persona que estaba antes de ti, a Jefferson, creo. Pero luego a las 10:10 él sí salió de la reunión. ¿Intentaste después de esa hora? Incluso lo cerré como dos veces. No, a las 10:19 probé. Porque a las 20 me tocaba a mí. Ya, yeah, exactamente. Vaya, sí, pero incluso lo cerré como dos o tres veces y seguí intentando y no me dejaba. Ah, ok, perfecto. So, let's take advantage. Entonces tomemos ventaja porque seguramente ya va a entrar la otra persona casi. So, I don't know if you have any questions. Si tienes alguna duda respecto a algo. Pues en realidad lo que sí siento, una duda quizás no mucho así, ¿no? Que siento que me cuesta un poco, es como formar las oraciones, o sea, no sé exactamente darle sentido. Ah, ok. Normalmente para formar una oración, te voy a compartir pantalla. Para formar una oración, te voy a compartir aquí en la pizarra. Vale. Solo déjame borrar esto nada más. Vaya, para formar una oración, normalmente tenemos lo que son partes, o más bien fórmulas específicamente. En una oración, primero tenemos el subject, ¿okay? Que es el sujeto. Ajá. ¿Qué sigue después? Sigue el verb, en esas clases de oraciones que estamos haciendo. Y luego sigue un complement, que podría ser cualquier complemento, ¿ok? Vaya, si ponemos esto así, entonces las oraciones que hemos estado viendo, el sujeto puede ser un pronombre, it can be a pronoun, o podría ser un nombre, ¿ok? Esa es la estructura básica de una oración, y el verbo podría ser el verb to be, que es lo que hemos estado estudiando, el verb to be, para una oración básica, ¿ok? Esa estructura la siguen, es una estructura básica de oraciones, ¿ok? En términos generales, para una oración simple. Vaya, imagínate que digo I. I es el sujeto, yo es un sujeto, puede ser un nombre o un pronombre, ¿ok? O un sustantivo, como decimos en español. Puede ser una persona, una cosa, puede ser un lugar, eso es un sujeto, ¿ok? Y luego tenemos un verbo. Aquí en este caso sería el verbo to be, I am. Y un complemento, que podría ser cualquier cosa, digamos, que pegue con el verbo. Podríamos decir, por ejemplo, ¿cuál es tu ocupación? What is your occupation? Worker. A worker. Entonces dirías, I am a worker. Este sería el complemento, worker. ¿Ok? Entonces esta es la estructura básica de una oración. Pero imagínate que tú usas, ¿dónde vives tú? Where are you from? ¿Cómo? Where are you from? ¿De dónde eres? Suchitoto. Suchitoto. Then you say, Suchitoto sería un sujeto, right? Es un lugar, es un pronombre, es un nombre, perdón. Suchitoto, como estoy hablando de Suchitoto, digo is. Suchitoto es. Suchitoto is, you can say fantastic, for example. Fantastic, okay? Fantastic. Suchitoto is fantastic. Ya no me da ahí la pantalla, pero ese. Suchitoto is fantastic, okay? Igual, sujeto, verbo, complemento. Esa es la estructura básica de una oración simple, ¿ok? Es una duda que tenía. Cuando es A, es cuando siempre empieza en consonante, ¿verdad? Y an, cuando es en vocal. Exactly. For example, you can say a book. A book. ¿Por qué digo a? Porque la palabra que sigue es una consonante, a book. Y si quiero decir an, que básicamente a y an significan lo mismo, uno o una, ¿ok? Yes, then I can say, yo puedo decir an architect, for example, an architect, ¿ok? ¿Por qué digo an? Porque la palabra le sigue un sonido vocálico. Digo un toda la vida an va a ser, digamos, cuando empiece con a, e, o u, todas las vocales siempre. O no es,
a lo que te puedes mejor, a lo que te puedes decir es si el sonido es vocálico, porque pueden haber algunos sonidos que pueden parecer vocales y no son vocales. En realidad, te doy un ejemplo rápidamente. Imagínate esta palabra. Esta palabra se pronuncia university. U. U. No es U, ¿verdad? Es U. University. Esta no es una vocal. Entonces aquí vas a decir a university. O sea que sería más como por el sonido, la pronunciación. Exacto. Exactamente. No te vayas a la palabra que está escrita, sino al sonido. Si es un sonido que suena como vocal, perfect, there you go. Como A, E, I, O, U, lo que tú dices. Ajá, pero si ya suena como U, ya no sería una U, ¿verdad? No. Ya sería otra cosa, sería una semivocal, que es otra cosa en inglés, ¿ok? Sería el A. Y todas las palabras que empiecen con ese sonido U, lo mismo, es una A, no es una N, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Veo que no se ha conectado la otra persona, vamos a ver si es que está teniendo tal vez los mismos problemas. Okay. Ajá, porque incluso nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, pero no veo que hayan puesto nada tampoco. Sí, ok. Ya, okay. Aquí me pone alguien ya en tres. Ah, pero eres tú que estaba mandando la información. Ok, perfect. So I don't know if you have any other question. ¿Tienes alguna otra duda? Por el momento eso sería todo. Aparte okay. También, aparte de las oraciones, eso de que si era por eso de A, I, O, U, o ya ahorita saliendo de la duda, okay, que por el sonido. Exactly, it's because of the sound, yes. Tiene más que ver con el sonido que con la letra que va escrita. Ahorita sigue Luis Flores, dice. Ahí ok, escribió. Perfecto. Ok, perfect then. So thank you very much. I'm sorry for the inconvenience again. Lo siento otra vez por el inconveniente. Alejandro, en realidad, no hubiese querido que pasara eso. Ok. Ok. Thank you. So thank you for joining. Gracias por unirte. Thank you for joining. Gracias. Pero okay. Buenas noches. Good night. Hi, Luis. Ricardo. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo estás? I'm fine. Good. So, welcome. Todo bien, todo bien. Gracias. Welcome to this private session. Bienvenido a esta sesión privada. La idea es apoyar en alguna duda que tengan. Pero, so, I don't know if you have any question about pronunciation, about grammar, about anything we have studied, acerca de algo que hayamos estudiado. Any doubt, alguna duda? Por el momento, fíjese que ahorita sí, no. Ahorita todo lo que me ha explicado sí me ha quedado claro. It's clear. Ahorita no tengo... Sí, sí. Sorry? Ahorita sí no tengo ninguna duda. No doubts. Okay, no doubts. No doubts. Okay, so maybe about pronunciation? No. Pronunciation. Any maybe a word you can pronounce very well or a word that is difficult for you, una palabra que sea difícil para ti? Puedes revisar el material. Bueno, aquí viendo el material, tengo una palabra que se escribe O-W-N. Creo que se pronuncia own. ¿Qué significa own? Own significa propio. Por ejemplo, podrías decir my own computer, mi propia computadora. My own computer, own. Own significa propio o propio. Uh-huh. Own propio. Own. Y otra cuestión, myself es lo mismo. Myself, no, myself ya myself. Ahí. Cuando digo myself es como decir my own. My own, myself. Ahí sí es lo mismo, pero myself es como más como mí mismo, por ejemplo. Mí mismo, es lo que decimos en español, similar a mí mismo, myself. Mm-hmm. Yeah. Yeah. For example, you can say, you can say, I love myself, okay? Myself, mí mismo. Me amo a mí mismo. Yeah. Ajá, exacto. Yeah, it's okay. Quiero ver.
una pregunta. Yeah. Es aquí con respecto a una pregunta que contestamos este día. ¿Qué significa what do you do at the company? The company. At the company. Este at the company, ese at, siempre lo ocupamos para referirnos a algo o en qué momento vamos a ocupar ese at. Ok, déjame compartirte pantalla para explicarte así más, como más visualmente. Perfecto. Vaya, perfecto. Vaya, ok. En el caso de ese at, okay, que tenemos, voy a acercar la computadora para poder escribir acá. Ok, listen. En el caso de ese at lo vamos a usar for general places, para lugares en general. General places, lugares generales. Por ejemplo, en eso, ajá, what do you do at the company? ¿Qué haces en la compañía? Puede ser any company, right? Cualquier compañía. Ajá, por eso, porque no sé qué compañía es. Me estoy mencionando, por ejemplo, el nombre de la compañía, ¿ok? Por eso digo at. Es para cosas generales. Por ejemplo, puede ser at the hospital, for example. At the hospital, pero ¿cuál hospital? Which hospital? ¿Ok? In general. In general, ajá. At se usa para lugares, para referirse a lugares en general. At the, ajá, at the company, at the hospital, at the workplace, at, ¿ok? Ah, ya, ya. No en específico. No exactly. Hablo, no es, cuando ajá. Es en específico, se ocupa, me imagino yo, in the your company. Exactly, in. For example, I work in Super Selectos. I work in Super Selectos. Or I work in, and you mentioned the company, mencionas el nombre de la compañía. I work in Siman, for example. I work in Siman. Okay, so you are being specific. Está siendo específico. It's more specific. Exactly. Correct. Exactly. Por mi parte, teacher, solo sería eso, teacher. Okay, perfect. So any doubt, cualquier duda la puedes preguntar, okay? Si no hay espacio aquí, y si quieres, si tienes algo, puedes escribirme si no entiendes algo. Y yo en el momento que tenga espacio, yo te correspondo, no hay problema. There's no problem. Perfecto, perfecto, teacher. Otra cuestión. No sé si usted me va a ayudar con lo de la plataforma para activar. Vaya. Me dijo que había enviado el audio. Sí, ya envié el audio. Me dijeron que le iban a pasar a soporte. Déjame ver ahorita antes de que te desconectes. Pero sí, lo mandé. Déjame ver rápidamente antes de que te salgas. Sí, vamos a ver. Déjame ver si... Sí, es que no puedes entrar a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, no puedo porque me rechaza el correo. Ajá, dice, aquí me escribe una persona de soporte que dice que la persona que está cerca de mí ahora no trabaja, pero dice que mañana, por la mañana van a apoyar. Ajá, sí, dice, pero con gusto le apoyaremos a su participante en la mañana. ¿Ok? Okay. Así que mañana seguramente te estarán brindando apoyo. Si no, me mandas un recordatorio para yo escribirles. Pero seguramente ellos te van a estar ayudando mañana. ¿Ok? Thank you, thank you. Ok, good night. Good night, take care. You too, thank you. Goodbye. Goodbye.
Hi, Jenny. Hi, Jenny. Can you hear me? ¿Me escuchas? Can you hear me? Yes. All right. Perfect. Okay. So it's your turn. Es tu turno. Es tu espacio. It's your space. Okay. So welcome to this private session. Bienvenida a esta sesión privada en la cual puedes preguntar algo de la clase. I know you know a little English. I can hear you. Okay. When you practice. Mm-hmm. But maybe you have any question about the class or about something else. About something you can practice, about something you want to know about, acerca de algo de lo que quieras saber, algún tema en especial, any topic in specific? About the vocabulary of my work. About the vocabulary of your work. Okay, so we can check the vocabulary of your work, and if I don't know, because sometimes it's technical vocabulary, right? If I don't know, so we will check the dictionary, don't worry, okay? And we will make sure to have the correct word for you, yeah? So if you want, maybe you can share some vocabulary you want to know and we can investigate, or I can tell you if I know, okay? In the case about the person who works in quality control. Yeah. It's correct to say quality control or? Yeah, it's quality control. Quality control. Mm-hmm. There's no like a profession in specific for that, right? You only say, I work in quality control. Mm-hmm. It's okay to say quality control. Yeah. Y para decir químico farmacéutico, is correct to say chemistry pharmacy. It depends. No sé si te quieres referir a la persona, a la profesión directamente. La profesión. Maybe you can say chemistry pharmacist. Pharmacist, okay? Pharmacist, yeah. Yeah. Chemistry pharmacist, yeah. No estaba seguro si es. Yeah, it's chemistry pharmacist. Mm-hmm. Chemistry pharmacist. Yeah. Okay. That could be a way to say it. Mm-hmm. In the case of the homework, the second activity is about the last class. But this class. Okay, let me check back. In the platform are confused. It's confused. Yeah. Some people were saying that the homework you have is about the alphabet, right? Algunos estaban diciendo the class of tomorrow. Yeah. The problem is that I was checking here, estaba revisando acá. Y para si gustan mejor, no lo hagan ahorita. O si saben, pueden hacerlo, ¿verdad? Of course. O lo pueden tomar y lo pueden tomar mañana otra vez, no problem. Pero para el contenido de mañana es que tenemos el alfabet. Por aquí está la paginita, que es la que vamos a estar estudiando mañana. Ajá, que sería el contenido de mañana. Normalmente cada día se desarrollan dos páginas, two pages. Per day, okay, del material. Así que para mañana corresponde el alfabeto. The alphabet is for tomorrow, okay? And possessive adjectives and possessive nouns. That's what we have for tomorrow. Eso tenemos para mañana, okay? But you can do the homework, no problem. Yeah. ¿Y esas sesiones solo van a ser una vez por el curso o vamos a tener otra? Creo que como ahora han dejado 5, como son 10 minutos por participante, en este caso serían una vez porque son 4 semanas, ¿verdad? Sale exactamente cada miércoles 5 participantes, sería una vez por curso en este caso. Ajá. Pero en caso de que pase, bueno, estoy seguro que todos van a pasar al siguiente nivel, para el siguiente nivel ya son más horas, sinceramente no sé cómo hacen la distribución. Pero entendería tal vez que tendrían que tener un espacio más largo, tal vez. Ajá. No sé cuántas sesiones tendrían por curso, como ya los siguientes cursos duran más horas. Uh-huh. Bueno, los niveles básicos duran 40 siempre, que son 4 niveles, me parece que escribían allá aquel día, no recuerdo muy bien. Pero ya cuando vamos a los siguientes, 4 me parece, y cuando vamos a los siguientes niveles, en este caso sí ya serían más horas, me imagino. Uh-huh. Yeah. Y cuando se va avanzando ya de nivel, ya es, como le dije, ya van dejando
el español. Ya solo se... Yes, of course. So in this moment, I use... Bueno, si te fijaste, a diferencia de el lunes y ahora usé un poquito más del idioma. Uh-huh. Pero el lunes usé un poquito más de español. A medida vaya pasando el curso, se va a ir usando más el idioma, por supuesto, porque se supone que el vocabulario va a ir incrementando. Pero en nivel principiante no se puede usar mucho inglés, al menos. No se sugiere usar mucho inglés, por eso es que se usa bastante el español. Pero si te fijas, ahora fue más como 60-40. 60% uh-huh. English and 40% Spanish. O menos Spanish, creo. Spanish. Yeah. Mm-hmm. Yeah, the idea is to advance. As we advance, to use more English. Mm-hmm. That's the idea. So any other question about vocabulary? In vocabulary. About your company? In this moment, no. It's okay in this moment. Right, perfect. So where do you work, sorry? At Paramedic Laboratory. At a laboratory. So you are a laboratorist. Mm-hmm. Okay, perfect. Okay, so it's a good job. I like that job. Yeah, I like it. Yeah, I like the job too. I have, the aunt of my wife, she is a laboratorist too. And we go to the laboratory sometimes, and I really like the process, the samples, the las muestras. I like all that. It's really interesting. Yeah, very interesting though. Muy interesante. Okay, so if you have no more questions, maybe what we can do, because I know your level of English is a little bit more advanced than the rest, okay? If you want to know about a specific topic for the next session, si no hay dudas o si no tienes preguntas acerca de la clase, lo que puedes hacer es tal vez traer algún tema gramatical del que tú quieras saber un poquito más avanzado, and I can help you, okay? Okay. We can discuss it, or maybe something you want to practice, a conversation you want to practice, so you can bring it and we practice, okay? Okay. Okay. So, bueno, cuando me cuesta un poquito es usar el will, allá hablar aquí en futuro. El will y el going to. Mm-hmm. Okay, cuando usar will, cuando usar would. Mm-hmm. El will y el would. Mm-hmm. El would se usa normalmente, es con los condicionales, por ejemplo. Ya son otros temas muy diferentes, como te digo, ¿verdad? Por ejemplo, I would be really happy if, el if, ahí viene el if, si, un condicional. If you were here, for example, I would be really happy if you were here. En el would. El would es como un condicional. El will es para referirse a futuro, pero más bien una posibilidad o una predicción. ¿Okay? Ah, eso es lo que se me olvida. Ajá, exacto. So, no es algo seguro. Exactly, it's uncertain, es incierto. So I can say. Will es como más formal y asegurar algo que sí va a pasar. Pero, o no tanto así. No, es que el would no es, se habla en futuro en el would, pero no es como algo común. Normalmente el would es como más para condicionales. Mm-hmm. It's like when you say, for example, el IA en español. El IA, por ejemplo, ¿qué? Me gustaría que estuvieras aquí, por ejemplo, ¿verdad? So, I would like you to be here. S-S-I-A en español, me gustaría. Pero no es que estoy hablando en futuro específicamente, ¿ok? Ah, ya lo entendí. Yeah. Mm-hmm. Y el will sí es como más para posibilidades. For example, yo puedo decir, I will go to San Salvador tomorrow. No tengo planes, es una posibilidad, es algo incierto porque lo acaba de, en este momento lo pensé, ¿ok? Pero no es que tengo planes de ir a El Salvador. So it's uncertain. Es incierto. It's uncertain. Okay. Yeah. Only that. Only that. Okay. So thank you for joining, Jennifer. Gracias por unirte. Y igual, si tienen alguna duda respecto a algo, también pueden preguntarme en otro momento. Si no les contesto en el momento en el WhatsApp, pero en su momento yo les voy a brindar una respuesta de algo que ustedes tengan dudas. O si no en la clase... También los primeros 5 minutos pueden, porque normalmente me conecto a las 8, a las 7:55. Estos 5 minutos, si tienen dudas de algo, pueden usarlos para hacer alguna pregunta en la que tengan dudas, ¿ok? Yo me conecto normalmente
acabar a las 8 porque termino clase a las 8 en punto. Ah, ok. I understand. Entiendo. I understand. Okay. So any question you have, you can text me, no problem, and I can help you. Okay. Okay. Thank you, teacher. All right. Good thank night. You. Okay. Good night. Take care. Okay, goodbye. Bye. Thank you.